Ecuatorianas y ecuatorianos, el país pasa por momentos duros, trágicos, jamás antes vividos. El asesinato, los secuestros, los sicariatos se han vuelto cotidianos. El terror se ha apoderado de la sociedad. Siento mucho dolor e indignación por las vidas que a diario se pierden, por la paz que se va, por la tranquilidad que las familias ya no tenemos. Ayer asesinaron a Fernando Villavicencio, candidato presidencial, pero meses atrás mataron a nuestro candidato a la alcaldía de Puerto López. Balearon al candidato alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay. Dispararon contra el alcalde de Durán y luego mataron a un funcionario de dicho municipio. Asesinaron al alcalde de Manta y todos los días vemos como gente de nuestro pueblo, padres, madres, jóvenes, niños, comerciantes, ciudadanos y ciudadanas comunes, caen víctimas de la delincuencia. ¡Ya basta! La violencia criminal nos mata a todos, nos mata como sociedad, mata a la democracia. Hay que ponerle un alto a la indolencia e ineptitud de un gobierno que nos abandonó y a todos sus cómplices que auspiciaron y permitieron tanta destrucción y descomposición. Pero a no perder la esperanza, a no perder la fe, podemos vencer a la violencia, podemos recuperar la paz, tiempos mejores vendrán y pronto, desde el primer día que formemos gobierno, sin tregua, con fuerza y firmeza, con todos los recursos económicos, jurídicos e institucionales que me proporciona el Estado, con una policía depurada, fortalecida, digna y leal a su pueblo y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, voy a desmantelar las organizaciones delictivas, voy a pacificar las cárceles, voy a eliminar las mafias de la extorsión y voy a devolverle la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Pero no olvidar que el resurgir de la seguridad viene también de la mano del resurgir de la justicia, del trabajo, de la educación, de la salud y del bienestar. Todo aquello volverá. Tengan confianza, esta tragedia pronto acabará. Un abrazo sentido y lleno de esperanza. Luisa González, presidenta.